noche santa en que la Virgen María, conservando intacta su virginidad, dio a luz al Salvador del mundo. Veneramos la memoria ante todo de esta gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Dice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, siendo la perfecta espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros, por tu sangre y de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Bajo las especies del pan y del vino está Él realmente presente, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Qué bien se explica ahora el clamor incesante de los cristianos en todos los tiempos ante la hostia santa. Canta a lengua el misterio del cuerpo glorioso y de la sangre preciosa que el Rey de todas las gentes, nacido de una madre fecunda, derramó para rescatar el mundo. Es preciso adorar devotamente a este Dios escondido. Es el mismo Jesucristo que nació de María Virgen, el mismo que padeció, que fue inmolado en la cruz, el mismo de cuyo costado, traspasado, manó agua y sangre. Este es el sagrado convite en el que se recibe al mismo Cristo, se renueva la memoria de la pasión y con él el alma trata íntimamente a su Dios y posee una prenda de la gloria futura. La liturgia de la Iglesia ha resumido en breves estrofas los capítulos culminantes de la historia de ardiente caridad que el Señor nos dispensa. El Dios de nuestra fe no es un ser lejano que contempla indiferente la suerte de los hombres, sus afanes, sus luchas, sus angustias. Es un Padre que ama a sus hijos hasta el extremo de enviar al Verbo, segunda persona de la Trinidad Santísima, para que encarnándose muera por nosotros y nos redima. El mismo Padre amoroso que ahora nos atrae suavemente hacia Él mediante la acción del Espíritu Santo que habita nuestros corazones. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, nuestros familiares y amigos difuntos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya en el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos, apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Cristo, como la